Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende del horario. Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende del horario en que vean este programa. Somos representantes de la Escuela Secundaria Técnica número 7. Vamos a desarrollar el tema de generación del 98. Para esto vamos a preguntar directamente a los alumnos, ¿qué es la generación del 98? La generación del 98, para aclarar primeramente, tenemos que decir que inicia en 1898, porque yo le preguntaba a compañeros y decían que era en 1998, pero en realidad es en 1898. Esta generación constata de un grupo de autores que tratan de mejorar España, porque España se encontraba mal. Entonces, estos autores tratan de, a través de ensayos, novelas, decir a la población cómo se encontraba España y que había que mejorar esa situación en la que se encontraban. Bueno, entonces un contexto de España en aquel entonces, 1898, ¿cómo estaba España socialmente, económicamente, militarmente, incluso el gobierno, cómo era? España estaba en crisis ya que varios países estaban independizando. España tenía... varios países eran dependientes de España, entonces toda la economía de estos países iba hacia España, pero conforme fue siendo la generación del 98, fue España cayendo en una crisis económica, social y cultural, y cada vez fue decayendo más este país. O sea que España era potencia mundial. Sí, era muy grande España. Entonces cuando logró conquistar muchos países, estos países lograron su independencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante de esta crisis de España? ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué la crisis de España? ¿Cuál fue? Lo que sucedió fue que la mayoría de los países que dependían de España, cuando hicieron su independencia, Estados Unidos aprovechó esa oportunidad para enviar un cargamento a Cuba, de que tenía provisiones, comida o incluso armamento. Entonces, ese barco que llegó a Cuba explotó. ¿Por qué habrá explotado? Porque la mina que llevaban antes. Entonces Estados Unidos aprovechó esa oportunidad para echarle la culpa a Estados Unidos y poder hacer que se levantaran contra España. Entonces el detonante fue la independencia de Cuba. Sí. ¿Y qué otro país se independizó en ese momento? Filipinas y Puerto Rico. Y la isla de Guam. Ok, entonces entra la crisis de España por esa situación. Ahora, en el movimiento del 98, ¿quiénes fueron los creadores de este movimiento? ¿Este movimiento fue cultural, fue militar o qué fue este movimiento? Realmente este movimiento de la generación 98 fue un movimiento literario y modernista. O sea, fue cultural. Sí. ¿Quiénes fueron los principales representantes de este movimiento cultural? ¿Quiénes fueron? Que mencione por ahí alguno, un autor, no sé, algo. Pues los principales tres que empezaron a crear esta generación era Miguel de Unamuno, Azorín y Maetsu. Ya después empezaron a integrar más escritores, pintores y de todo tipo. Entonces ya después de estos tres se desenlazaron más personajes. Los más principales son los tres que mencioné. Bueno, entonces España estaba en crisis socialmente, ¿sí? La población no sabía leer, la mayoría de la población no sabía leer, eran campesinos. Esta gente culta como Azorín, como Unamuno, ¿qué proponían? ¿Cómo era su revolución cultural? ¿Cómo era esa revolución? Pues ellos en sus obras explicaban a la población lo que estaba sucediendo en ese tiempo en España. O sea, para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, como las guerras, la pérdida de varias personas, ¿no? y también la economía. ¿Alguien nos puede hablar directamente de un autor y una obra que represente, no sé, este movimiento cultural? Un autor de ellos fue Pío Baroja, fue un escritor español que principalmente participó en la generación del 98. Nació en San Sebastián, Baroja estudió medicina en Madrid y se aventó años en España como un médico. Una de sus principales obras fue Memorias de un hombre de acción, bajo que tuvo 22 títulos esa obra y una película. Esa película fue presentada dos veces en el cine, tuvo mucha fama, se podría decir, en ese entonces. La película fue presentada dos veces en el cine y hay 22 capítulos de esa película. También tenemos un libro que igual se llama Memorias de un hombre de acción y eso te explica cómo estaba España en ese entonces.
O sea, remontando al título de Nombre de Acción, a grandes rasgos, ¿la obra de qué trata? ¿Un hombre que qué? Un hombre de acción, o sea, la obra trata de que ese hombre veía todo lo que pasaba en España, y entonces en lo que veía él lo relataba en ese libro. O sea, la película y el libro trata de eso, de todo lo que pasaba en España. O sea, yo que no conocí España en ese momento, leyendo ese libro, esa obra, puedo darme un panorama amplio de cómo era España, de cómo estaba. Sí. ¿Qué otro autor tenemos por ahí que conozcamos del movimiento de los 98? Ángel Ganivet no fue uno de los más importantes, bueno, sí fue importante, pero no fue de los principales. Él nació el 13 de diciembre de 1865 en Granada, España, y murió el 29 de noviembre de 1898 a los 32 años en Riga, Imperio Ruso. Él era escritor y varios lo tomaron como el precursor de la generación del 98. O sea, para varios fue como el precursor de esta generación. Bueno, él tuvo una infancia dura porque su padre murió a los 9 años. Y bueno, conoció a Miguel Unamuno en 1989. Tiene varias obras que hablan sobre esta generación y sobre lo que está pasando en España. Una de ellas es España Filosófica Contemporánea, y la hizo en 1889. Idearium Español, 1897. Y bueno, una de las más famosas fue, él tuvo varias cartas filipinas, bueno, así fue el nombre que le puso, que fue en 1988. Una de ellas habla de las reflexiones psicológicas, que habla en la crisis en la que estuvo España, y habla que no solamente el gobierno español tuvo la culpa, sino el pueblo español por haber dejado que el gobierno abusara de lo que estaba, de las ganancias que estaba teniendo, tanto económica como socialmente. Entonces, ¿la crisis de España del 98 fue por el gobierno o fue por el pueblo? Bueno, el gobierno tuvo cierta culpa porque toda la economía que venían de varios países iba hacia España. Conforme los países se fueron independizando, fue quedando sin economía España. O sea, fue una mala administración entonces. Sí. Y obvio, el pueblo que no exigía a los gobernantes. ¿Sí? ¿Qué otro autor tenemos por ahí anotado en la generación del 98? Otro autor que tenemos es José Martín Ruiz, también conocido como Azorín. Él nació en Molavín, en Alicante, en 1873, y murió en Madrid en 1967. Casi este autor vivió 100 años. Este autor lo que redacta en sus obras, como una que es Don Juan, redacta que este muchacho joven, es maduro, se enamora de una persona, de una jovencita, pero el problema es que los padres de esa jovencita le declararon la mano a otro hombre porque su familia era de muy altos recursos. Entonces, esas personas, como vieron que se estaban quedando pobres, decidieron darle la mano a su hija a un millonario, para que así pudieran no caer en la decadencia. Entonces, cuando Don Juan descubre esto, empieza a tener miedo, empieza a deprimirse bastante, porque él es el que quería hacer su vida con esa joven. Entonces, la mayoría de las obras de esos autores hablan de depresión, habla de la pobreza del pueblo español. Algunas sí y hay otras que no. Otras hablan de la gran esperanza que tiene España para no rendirse. O sea, que invitan mediante la lectura, mediante la pintura, mediante el teatro, invitan a la gente a que no se hunda en la amargura y logre salir por sus propios medios, salir a flote España. Sí, cuando esos autores empezaron a sacar todas sus obras, pinturas, teatros, en estas obras dieron un mensaje oculto, que este mensaje oculto era que España, no se rindan, ustedes pueden seguir solos, pero no dejen que nadie, no dependan de nadie más, sigan adelante solos. No dependan de nadie más para que así continúen viviendo como debe de ser. Me parece buena el mensaje que dan esta gente culta, ¿no? Aparte, ¿qué otros autores tenemos?
Pues también está Antonio Machado Ruiz. Antonio Machado Ruiz nace el 26 de julio de 1875 en Sevilla, España, y muere el 22 de febrero de 1939 en Francia, a los 63 años. Antonio Machado era un poeta, pues fue el poeta más joven que representó la generación del 98. Pues este poeta estudió en la Institución Libre Enseñanza, en donde ahí le empezó a gustar la poesía, y fue ahí cuando él decidió ser poeta. El 30 de junio de 1909 se casó con una joven de 15 años y él tenía 34 años, pero esto fue porque los padres de la joven, como no tenían tantos recursos, pues le dijeron a esta joven que se casara con el poeta para que así se pudieran mantener. Pero el 14 de julio de 1910, la joven contrae una enfermedad llamada hemoptisis. Esta enfermedad es que la flema salga con sangre, y pues en estos tiempos no había una cura para esa enfermedad, así que el 1 de agosto de 1912 pues la joven muere. Algunas de las obras de este poeta son, se llama Campo. En este poema lo que él quiere dar a entender es pues las ruinas que había dejado la guerra, las muertes y pues la pérdida de que había quedado en el país. Antonio Machado, creo que es el autor de Caminante no hay camino, ¿no? Sí. Digo, hoy la gente conoce ese texto, este poema, que es una canción también. Ajá. Sí, este poema fue primero un poema por Antonio Machado, que habla sobre lo que España vivió antes de la generación del 98 y lo que va a vivir después. Quiere decir que España siga adelante y que no se dé por vencida, que lo que pasó atrás ya no puede volver a, o sea, ya no va a volver a pasar, que sigan adelante con lo que tienen, con lo que pueden, y que sigan adelante y que ya no, que olviden lo que hubo atrás y que borrón y cuenta nueva, que vuelvan a... Hay una parte, ¿no?, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, o sea, se hizo camino, ya lo que pasó quedó atrás, ahora que queda la esperanza, la esperanza a ver hacia el frente. Me parece un buen poema e incluso una canción, ¿no? Me gustaría abordar un poquito más el tema en cuanto a Miguel Unamuno. ¿Qué podemos hablar de este personaje y sobre todo de su libro que sobresalió, ¿no? Bueno, Miguel Unamuno nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, a los 72 años. Este fue uno de los principales personajes de la generación del 98, que tuvo mucho éxito esta generación, aunque al final terminó en fracaso, pero al inicio iban bien. Miguel de Unamuno y Hugo estudió en la Universidad de Madrid, escribió muchas novelas. Él escribió poesías, ensayos, novelas y obras de teatro. Yo del que una de sus novelas que quiero hablar es una llamada Niebla. Niebla es una... ¿cómo se llama? Niebla es un libro que hizo este autor, que para mí fue un libro muy bueno. Este libro nos habla sobre una historia de que tiene que ver con lo de España. Habla sobre Augusto, que es un personaje principal. Augusto Pérez es licenciado en Derecho. Augusto Pérez pues tenía una fortuna, entonces era rico. Augusto Pérez no tenía cosas que hacer, vivía solo con su criado y criada. Su madre había muerto cuando él era niño. Entonces, él salía a la calle a buscar a ver qué hacían. Entonces, un día que sale a la calle se encuentra con una mujer que a él le parecía muy hermosa. Entonces la sigue y empiezas a buscar quién es ella, más bien sobre todo eso. A cortejarla, ¿no? A cortejarla. Se llamaba Eugenia Domingo del Arco. Esta mujer era pianista.
esta pianista daba clases, pero ella no le gustaba en sí el arte de la música. Ella nada más daba estas clases de piano porque necesitaba cubrir algo así como una hipoteca, porque su padre tenía una enfermedad y necesitaban operarlo. Tarde o temprano su padre murió y entonces se quedaron con esta deuda, y como no tenía mucho dinero, ella tenía que trabajar. Esta mujer, Eugenia, se enamora de otro que se llama Mauricio y no le hace caso a Augusto, y Augusto trata de conquistarla, y en una de esas es comprar esa como hipoteca, y entonces ella se enoja con él y pues él no comprende por qué. Entonces, con el poco tiempo, él empieza a querer volver a intentar conquistarla. Con el tiempo, Mauricio le dice a Eugenia, como veían que no tenían dinero, Mauricio no quería entrar a trabajar, era una persona no culta, no inteligente. Entonces decide decirle a Eugenia que acepte a Augusto, pero nada más fingiendo que sí lo quiere, y que según si se quieran casar, para que le saque dinero. Y antes de eso, antes de la boda, escaparse ellos dos con el dinero que hayan sacado a Augusto. Entonces ella con el tiempo accede, entonces va con Augusto y le dice que sí lo quiere. Entonces Augusto estaba muy feliz de la vida, muy feliz con esta mujer. Entonces ¿cómo se llama? Augusto ya tenían preparado todo lo de la boda. Entonces un día antes de la boda decide Mauricio decirle que ya se vaya él y Eugenia. Entonces al suceder esto, Eugenia dice no, pues no lo voy a dejar así nada más porque sí. Entonces decide escribir una carta a Augusto, y entonces ya decide huir Eugenia con Mauricio. Y Augusto, al leer esta carta, se le rompe el corazón, se le rompen las esperanzas, siente que se le acaba la vida. Augusto quedó muy deprimido al saber que la mujer que él amaba y sentía tanto amor por ella lo dejaba. Entonces Augusto quiere matarse, no quiere seguir viviendo si no es con esta mujer. Entonces, como Unamuno escribió una historia sobre la muerte, decide ir a Salamanca, donde él se encontraba, y pedirle su opinión, ayuda. Ahí es cuando Unamuno le dice a Augusto que él qué hace ahí, él no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque él había escrito estaba escribiendo esta novela, que no debería de existir. Entonces él empieza a reclamar que por qué le estaba haciendo esto, por qué le estaba haciendo tanto daño, por qué le había quitado a la mujer que él tanto quería. Entonces Augusto le pide que lo mate, si no es que estar con ella no quería estar vivo. Entonces Unamuno le dice que no acepta, y dice no, yo no te voy a matar, tú vas a morir sí con el tiempo, pero por causas naturales, no te voy a matar. Entonces Augusto se desilusiona mucho, se pone triste, y con esto se regresa a su casa. Pero Augusto se va con esta grande ¿cómo se dice? Desilusión, ¿no? Desilusión. O sea, eso es para entender la obra. Unamuno, que fue el autor, va a Augusto a verlo a su casa, sí. En la obra, obvio, lo va a ver. Le reclama, ¿qué le reclama? Que por qué había hecho que Eugenia, ¿cómo se llama? No lo amara, que no lo quisiera y que lo hayan engañado. O sea, él, Augusto, va a irse a Unamuno, mátame, en la obra. Sí. Porque sin amor, sin la mujer que yo quiero, pues no quiero existir. ¿Y qué le dice Unamuno, que es el autor, qué le dice? Unamuno le dice que no va a matarlo, que él va a morir con el tiempo, pero por causas naturales, pero que no va a suicidar. Ah, ya, o sea que la obra es importante. Ahora, esta obra, ¿qué refleja en España? Esta obra, ¿cómo se relaciona? Esta obra, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en sus tiempos, porque Augusto representaba a España, y
Unamuno representaba a Dios. España es era un equipo, un país muy fanático sobre la Religión. Sobre su religión, que era la católica. Ellos creían mucho en Dios y todo lo que les pasaba pensaban en él. Al ver esta situación, trata de reflejar con Augusto ese deprimiento, ese sufrir que él sentía, que entonces España se sentía fatal. España quería morirse porque no tenía esperanza, no veía un camino a futuro. Y Unamuno lo ven como lo en esta novela es como el representante de Dios. Por ejemplo, el título de este libro llamado Niebla puede reflejar que España se encontraba hundida en una niebla en la que no podía escapar, no sabía a dónde ir. Cada vez estaban hundiendo más en un pozo y esto es lo que trataba la generación del 98, dar a entender a la gente que era analfabeta y todo eso, cómo estaba su país, que necesitaban salir de ese hoyo antes de que se siguiera hundiendo más y no pudieran salir de ahí. Esta generación del 98 logró su propósito, logró que España sobresaliera. No triunfó mucho, pero sí impulsó con pinturas, con obras de teatro, con poemas y canciones al pueblo a salir adelante. Por ejemplo, la gente analfabeta, pues a lo mejor en los poemas no los entendía muy bien, o bueno, algunos de estos poetas se los leían para que ellos entendieran, ¿no? Ajá, y otros pues con las pinturas, ellos lo que veían eran lo que los impulsaba a salir adelante. Entonces vuelvo a la pregunta, al final, ¿la generación del 98 sí logró su propósito? La generación del 98 no logró su propósito, porque la generación del 98 su propósito era que todo se arreglara, pero diplomáticamente. Al final, cuando sin guerras, al final esta generación se acaba porque España entra en guerra civil. Y entonces es cuando ya la generación del 98 vio que no logró su cometido, aunque a lo largo del tiempo sí ayudó bastante. Ok, eso es todo del programa. Fue presentado por la técnica 7, por los alumnos. Eric. Gabriel. Jeremy. Isis. Y Fernando. Ok, muchas gracias. ¿Quieren mandar un saludo a su directora, a la escuela, a sus compañeros? Sí, realmente sí. Agradecemos que el director nos haya ayudado con esta colaboración para poder venir aquí a traerles este programa de la generación 98. Ok, muy amable, gracias. Y bueno, a todos nuestros compañeros de la Escuela Técnica 7. Yo le mando un saludo al maestro Calixto, que nos preparó para poder hablar de este tema. Yo le mando un saludo a mi compañero Aldo Emiliano. Aldo, si estás viendo esto... Hola. Yo le mando un saludo pues a mi abuelo, que sí me ayudó mucho en este tema. Él me apoyó bastante, y a mi tío, que lo aprecio mucho. Y bueno, yo le quiero mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Él es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Y gracias por acompañarnos, y esto es todo por hoy.